Yo voy a poner un ejemplo que no es verdad, en el cual voy a responder algunas de las preguntas. Porque se dice, si el paciente llega a nuestra consulta es porque viene dispuesto a sanar, viene dispuesto a cambiar. No, no necesariamente. Vayámonos a mi consulta. Mi consultorio está muy cerca de una calle muy concurrida aquí en Medellín que se llama San Juan. Y yo todos los días, al entrar a mi consultorio, hablo con un mendigo que hay en la esquina. Óscar. Y él me contó cómo fue su accidente, porque tiene una pierna con una llaga. Y él se pasa ahí todo el día sentado exhibiendo su llaga de su pierna y recibe muy buenas limosnas. Oiga, le va muy bien a Óscar. Y le dije, Óscar, contame cómo fue eso. ¡Ah, no! Un hijo de mamá en su carro me atropelló y no lo perdono y tengo rabia con él. Ah, ok, tú tienes rabia con ese hijo de mamá. Y oye, Óscar, ¿y te va muy bien? Sí, me va muy bien. Pues un día estaba yo en mi consultorio cuando entró Óscar cojeando. Don Aurelio, usted que es doctor, recéteme algo para el dolor. Es que me está doliendo mucho esta pierna. Y Óscar, pues aprovechemos de una vez que ya estás aquí, ya que viniste. Venga, yo le sano esas llagas. Le quito el dolor para que no le vuelva a doler. Y se le alivia esa pierna. Sí, usted es que está loco. Si usted me alivia la pierna, entonces no tengo que ir a trabajar. Ya no me pagan el seguro que me están pagando y ya la gente no me da limosna. No, 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 Aurelio. Doctor, porque él me dice, doctor, déjeme esa pierna así con la llaguita. Esa llaguita es mi... ¿entiende? Y me hacía así con los dedos. Y entonces le dije, por lo menos la rabia, el rencor que tienes contra ese man que te atropelló. Bueno, tal vez eso sí. Y al final, ni eso tampoco. ¿Qué quiere decir? Que él tenía ganancias secundarias de su dolencia y no estaba dispuesto a cambiar, aunque hubiera venido a mi consultorio. He dicho. Excelente ejemplo, como siempre, maestro Aurelio. Muy lúdico con sus ejemplos. Muchas gracias. Vámonos a la siguiente pregunta.